Bueno, que la pasemos bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos por empezar la mesa de la tarde. Azucena Tramontano, adelante. Bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad que organizó el simposio número 58 de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En esta oportunidad, todo el simposio es de manera virtual, de tal manera que esto es una experiencia inédita para nosotros y esperamos que sea muy útil para quienes participamos de esta experiencia justamente. Bueno, el congreso lleva como nombre Tiempos de Incertidumbre. Se va a desarrollar se viene desarrollando desde el 10 de noviembre hasta el 21. Nuestra actividad es un taller de textos breves, está compuesto por tres trabajos. Esos tres trabajos los configuran tres grupos diferentes, por supuesto. Uno de ellos es el espacio Fairbairn, otro es el espacio de accidentología de APA, y otro es dos colegas, una que reside en Italia y otro en Brasil, que presentan su ponencia. Al principio de cada una de las presentaciones voy a decir quiénes configuran el espacio. Ahora nos vamos a ocupar del trabajo presentado por el grupo de autor Fairbairn, que está compuesto por Luis Oswald, que es el coordinador, Adrián Besucho, que es el secretario del espacio, y Marcelo Rodríguez. Ellos están trabajando últimamente en la relación de objeto en las patologías graves actuales. Y el tema que presentaron para este simposium está titulado La incertidumbre de nuestro tiempo y la patología del vacío. Vamos a escucharlos a ellos y después pasamos al resto de los trabajos. Luis, cuando quieras. Gracias, Azucena. Bueno, yo reduje en realidad el resumen, valga la redundancia, en pos de poder discutir o poder hablar más tiempo. Voy a leer unas pequeñas cositas. Nuestros tiempos se caracterizan precisamente por la incertidumbre y solamente un psicoanalista puede hacer el diagnóstico de patología borderline y de patología del vacío. Postulamos, extrapolando a Fairbairn, que la patología del vacío sería el indicador clínico de una verdadera maniobra psicológica, de una verdadera técnica inconsciente propia de la etapa de transición para recuperar y mantener la relación con el objeto. Es decir, el vínculo con un objeto con cualidades específicas, ya sean narcisista o transicional. Un pecho, una madre, el analista en la transferencia, que aunque malos y vacíos, le permiten al paciente defenderse de la vivencia de pérdida de objeto y de las ansiedades de separación y abandono, sistemáticamente aumentadas. Fairbairn decía, más vale objeto malo y relación con el objeto malo que ningún objeto. Proponemos también que la patología del vacío sería una resistencia a ser consciente de lo inconsciente, pero sobre todo la pérdida de objeto y el abandono que subyacen al vacío. El vacío clínicamente aparece tanto más cuanto menos aparece en el objeto perdido y la relación con el mismo. Algunos ejemplos son la aparición del analista, disminuyendo las actuaciones y el sentimiento de vacío de los borderline, y el delirio y las alucinaciones en la psicosis, donde reaparece el objeto perdido, disminuyendo los sentimientos de vacío por restitución. Nos proponemos interpretar en términos de Fairbairn al vacío, como lo hace Rubens con la depresión, como una resistencia a ser consciente de lo inconsciente, el abandono y la pérdida de objeto. Esto sería especialmente útil en la depresión esquizoide vacía que describe Blecher. Postular la patología del vacío sería la expresión clínica de un intento penoso y fallido de elaboración de la posición esquizoide en el sentido de Fairbairn, a la que nosotros formulamos como conflicto esquizoide en términos de Vasili.
que se resignificaría siempre en el conflicto de Edipo, y en el niño no necesitaría de la posteriori para producir síntomas. La patología del vacío es la expresión psicopatológica y clínica de la condición esquizoide, como decíamos antes, y de la patología borderline, siguiendo los criterios diagnósticos de Kember y en el nuestro de Basili. También lo sería de ciertas organizaciones psicóticas de la personalidad, sobre todo de las esquizofrenias y de las psicosis atípicas. También entraría como patología del vacío la depresión anaclítica de Spitz o proyectiva de Blatt. Es también tributaria, o serían también tributarias de las patologías del vacío. La condición esquizoide en el sentido de Ferben es una entidad clínica cuyo sustrato psicoanalítico sería la decatexis que se produce por el fenómeno esquizoide y la relación narcisista de objeto. En la clínica se traduciría por un conjunto de síntomas propios, aunque no específicos de estas series, sobre todo el esquizoide. Indicarían alteraciones en los procesos de decatexis, catexis y recatexis. Sobre todo, falta de catexis, investidura, relación de objeto, vínculo. Proponemos a través de las unidades de splitting de Kember, escisión, disociación primitiva, la proyección de las catexis, las que pondrían en marcha los building blocks. En otras esquizotipias, con prueba de realidad perdida y en el trastorno esquizoafectivo crónico, con pocos delirios y alucinaciones, suele haber patología del vacío. En la psicosis, cuanto más signos de decatexis hay, menos signos de recatexis hay, más patología del vacío. La depresión introyectiva narcisista, melancólica, no cursa con patología del vacío. Postulamos porque el objeto se recupera en el yo. No habría, salvo excepciones, patología del vacío en la bipolaridad ni en las neurosis. Los bipolares pueden tener patología del vacío si son borderline o psicóticos, o maníaco-depresivos, por tener organización borderline o psicótica de la personalidad. La reacción hipomaníaca en el sentido de Winnicott de los borderline forma parte de la hipomaniasis y puede ser una defensa borderline al vacío, como lo podría ser el self-mutilation, etcétera, etcétera. En las neurosis solo podría haber vacío en la caracteropatía depresiva masoquista. Para Kember sostiene eso, nosotros no. Dentro de la organización borderline de la personalidad, el trastorno narcisista de personalidad y el trastorno borderline, propiamente dicho, entendiendo por este último, para los psiquiatras, el borderline del DSM-4, y para los psicoanalistas, las personalidades como sí de Helen Deutsch. Ambos, sobre todo el último, puede presentar, es decir, la personalidad como sí, Hasif, puede presentar patología de vacío. En nuestra experiencia también presenta patología del vacío la personalidad histriónica. Y por último, el modo de represión de la situación endopsíquica, modelo de aparato psíquico que aquí utilizamos, de Ferben, es distinto al de represión utilizado por Freud, donde el agente de la represión es la agresión y no la libido. Se reprime a la agresión y a la libido con agresión. Utilizamos el modelo de identificación proyectiva que según Kember es en el adulto típico de los borderline y de la psicosis, y no típica de las neurosis, que son regresiones profundas. Es una maniobra psicológica a través de la cual se establece la relación narcisista de objeto. El yo adquiere cualidades de objeto y el objeto del yo. Tienden a borrarse así los límites yo no yo, pasado presente. Hasta ahí he leído. Bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias a Besucho y Rodríguez. Después retomaremos estas ideas para ver cómo las podemos articular, que me parece interesante porque se trata de patologías del vacío, con los síntomas dentro de la pandemia, ¿no? Así es. Vamos a pasar ahora al capítulo de accidentología, ¿les parece? Este capítulo fue creado por Julio Granel hace 20 años,
Actualmente está coordinado por Carlos Gibert y Marta Holbach, e integrado por Graciela Matías, Luis Oswald y Miguel Padilla. Ellos presentaron un trabajo sobre la pandemia, justamente, desde la perspectiva psicoanalítica de la accidentología. Así que, Miguel Padilla, vos sos el encargado de Bueno, contarnos de qué se trata. gracias. Cada uno de nosotros hizo una contribución, así que yo voy a ir leyendo cada una de ellas. La primera es la del doctor Carlos Gibert. Dice: a partir de la observación de que con la restricción de la cuarentena disminuyeron notoriamente los accidentes de tránsito, surgen temas. Es cierto que el conflicto accidentógeno nació estudiando un accidente de tránsito de una pareja. Tal lo relatado innumerables veces por Julio Granel. Es cierto también que por su cantidad se ha producido un deslizamiento. Considerar el accidente como equivalente de accidente de tránsito, pero la realidad es que el accidente de tránsito es solo una de las formas en las que se manifiesta el conflicto accidentógeno. Y sobre ese punto es que quiero hacer hincapié en los accidentes domésticos, que seguramente deben haber aumentado en la estadística y en los contagios del COVID-19, producidos por torpezas, descuidos, imprudencias, que como factores facilitadores presta su colaboración para que la fantasía de accidentarse se active en casos donde el conflicto específico del cambio esté presente. Tengamos presente que el fenómeno de la vida nunca entra en cuarentena, solo cambian las condiciones del ambiente que se desarrolla. Otro elemento para tener en cuenta es el del encierro producido por la cuarentena. Desde el punto de vista de la psicología del accidentarse, la condición de reclusión favorece la regresión y la reactivación de los conflictos primarios, como el trauma del nacimiento y las ansiedades vinculadas al mismo. Salir al afuera amenazante, quedarse en el útero hogareño y exponerse a la acción silenciosa del instinto de muerte. Nos hemos convertido en equivalentes de los habitantes de las estaciones espaciales. Estos tienen el privilegio de conocer el espacio y acceder a nuevos conocimientos, pero tienen que estar atentos a la osteoporosis y otros inconvenientes de la ingravidez. En nuestro caso, la ingravidez está sustituida por la pérdida de contacto con el exterior y la falta de estímulos para la mayoría de nuestros sentidos, como con consecuencias que habrá que evaluar. Ahora es la continuación del licenciado Luis Oswald. En el deseo de accidentarse, se mueve detrás una fantasía universal inconsciente de accidentarse, que puede manifestarse y hasta tener aspectos conscientes preconscientes en el proceso de escenificación del deseo. Esto ocurre cuando el sujeto se halla en un conflicto de cambio, es decir, en una encrucijada dolorosa en la que enfrenta un cambio dilemático que no está en condiciones de asumir. Entre las situaciones típicas de cambio contra cambio que atravesamos los humanos, nacimiento, bipestación y complejo de Edipo, se ponen en movimiento ansiedades de adentro, de tránsito, afuera, de separación, de reunión, de abandono, produciéndose un cambio masivo de catexis, de decatexis y recatexis, que producirían el accidente. Hoy con la pandemia vemos que se producen menos accidentes viales de tránsito por la prohibición de circular en el afuera, pero se observan el incremento de otros accidentes, como por ejemplo los domésticos en el adentro. La pandemia puede ser considerada como un cambio catastrófico individual y social en términos de bion, subversión de sistema, continente y contenido, violencia e invariancias. En este sentido, habrá que observar el resultado del proceso al finalizar la restricción. Recordando a Julio Granel, cuando un individuo no puede hacer una psicosis o una enfermedad psicosomática, restituye penosa y fallidamente en un accidente. Contribución de Miguel Padilla, el que les habla. Accidentes y pandemia. Durante la pandemia hemos visto decrecer el número de accidentes de tránsito, pero han aumentado los domésticos, sea por quemaduras, por caídas, por sumersión, etc. Cambia el escenario, no es en el afuera, es adentro. Las ansiedades pueden cambiar, pero no dejan de ser lo que son. En lugar de ansiedades de alejamiento, serán de encierro, de atrapamiento, de asfixia. Un paciente que veo con su pareja me cuenta, intentando arreglar algo con el pegamento de la gotita,
sale más pegamento del necesario y le cae entre los dedos. Y estos se pegan con la angustia que le generó de no poder separarlos más. Si bien este episodio lo contaron entre risas y casi que pasaba desapercibido, me llamó la atención justamente por esto. Esta persona es muy activa en su trabajo, en realidad tiene varios trabajos, y uno de los motivos de consulta tenía que ver con que estaba poco en la casa. A raíz de la cuarentena no le quedó otra que trabajar desde la casa. El accidente muestra el conflicto entre quedarse con su mujer pegado o salir y despegarse. También coincide con que pronto le llega la edad jubilatoria. Relacionado con el tema de la cuarentena y el virus, un paciente de 7 años tiene problemas para dormir, se levanta varias veces a la noche con pesadillas. Le pregunto a qué le tiene miedo, me dice a los ladrones. Y me cuenta que sueña con unos ladrones que entran a la casa por el piso, por debajo de la casa con un gran taladro. Es ahí donde le digo que tiene que ver con el miedo a que entre el virus a la casa. La madre es médica cardióloga y ve pacientes graves casi todos los días en el hospital. Por otro lado, ella es el sostén afectivo de la familia, ya que el marido, si bien es colaborador y sostiene desde lo económico, es una persona frágil que ha tenido varias internaciones. Ahora la contribución de la licenciada Graciela Matías. En mi experiencia clínica, no he registrado ningún caso de accidente, pero sí fue notable la frecuencia con la que los pacientes recordaban y traían a sesión sus sueños. La mayoría de ellos fueron sueños de angustia, como soñar ser un indigente, sueños de catástrofes, derrumbes, ser perseguidos por animales, tener la cabeza llena de piojos, sueños de pérdida como perder el celular, elemento fundamental en la cuarentena para estar en contacto con los afectos, para verse en una videollamada. Todas estas pesadillas estimuladas por la realidad. Dice Granel, al igual que en los sueños, los accidentes son un producto psíquico provisto de sentido. Las personas que pudieron soñar seguramente evitaron un accidente. Dice Julio Granel, a diferencia de la vigilia, la motilidad está abolida. La excitación no puede progresar hacia la acción. Experimenta un reflujo y emprendiendo un camino retrogrediente, retorna al polo sensorial, alcanzando el sistema de las percepciones y así se constituirá el sueño. En una observación con personal de salud, en algunos casos, se comprobó que a veces el contagio por COVID viene por el contacto social entre compañeros o simples descuidos. Dice Granel en su libro, un médico puede atravesar por un momento de alta tensión y distractibilidad y cometer un error, como por ejemplo accidentes con agujas. Pensando en una relación entre COVID y accidente, recordé que en los comienzos de la cuarentena, cuando había muy pocos autos circulando por la ciudad, un automóvil choca a una ambulancia. Bueno, ahora contribuciones de la doctora Marta Hojas de Facor. Pandemia, cuarentena, consecuencias mentales. Observaciones en mis pacientes de análisis. Al contrario de los comentarios en radio y televisión que refieren la aparición de patologías graves, mis pacientes mantienen sus sesiones por computadora y por teléfono y el bienestar posible en el encierro prolongado en casa. Los síntomas que describo son relativamente leves, con mayor presencia en los primeros tiempos del aislamiento. Exceso de cuidados, cierta reactivación del tabú del contacto. Pocos recaudos certeros y precauciones excesivas, supuesta desinfección de objetos, pisos, alimentos, etc. El cuidado básico, distancia de 1,5 metros y barbijo no más de 15 minutos, es negado o desmentido. Exceso de información durante gran parte del día, de otro lado incompleta, con acento en el número de personas fallecidas, sin relacionarlo con el total de habitantes en nuestro país. Sentimientos de pánico con dificultad de tomar distancia de la información y pérdida momentánea del pensamiento autónomo y crítico. Avasallamiento del yo por vivencia de catástrofe. Sin embargo, paulatinamente surgen críticas a las medidas de encierro e insistencia en la responsabilidad y cuidado personal. Insomnio, pérdida de la noción de tiempo, paso del tiempo, confusión de horarios. ¿Está? Sé tú. Bueno, muchas gracias Luis, Miguel, Marta, Carlos, Graciela. Muy interesante la presentación y dónde está el enemigo, ¿no? Ahora parece que el enemigo está dentro de casa, ya vamos a hablar de eso. A ver,
Vamos al trabajo de Silvia Leguizamón y Telva Cavalnati. Telva no ha podido estar con nosotros hoy, pero la va a representar Silvia. Silvia y Telva son dos colegas amigas que se han encontrado para llevar adelante esta producción escrita. Son conocidas y están en contacto mediante congresos, IPA, APA, y elaboran esta producción en su conjunto. Telma vive en Recife, Brasil, pertenece a la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, y Silvia Leguizamón vive en Bolonia, Italia, y pertenece a APA. Bueno, les damos las bienvenidas a estas dos amigas. Su trabajo es El resurgimiento de lo arcaico en tiempos de la pandemia. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Así va a ser más simple la lectura. ¿Sí? Bueno. El presente texto fue elaborado a partir de los elementos que fueron surgiendo en un paciente que se alejó frente al cambio de encuadre a causa de la pandemia, pero que la misma pandemia lo llevó a retomar el análisis en un contexto. Tendría que sacar esto. No. En un contexto. Virtual con un cambio en su proceso. Esto nos pone frente a una temática, discúlpenme, elemental del psicoanálisis, la sexualidad infantil, fundante del aparato psíquico y de la investigación clínica del analista. Ello nos lleva a pensar a una sexualidad que Freud concibe desde las series complementarias, borrando definitivamente en 1916-17 el origen causal del 1894. La decepción de la neurótica lo lleva a la concepción de una conformación psíquica con múltiples entradas. Madé Barangé en el 2007 nos dice que lo que define el psicoanálisis es la sexualidad infantil, la pulsión y sus destinos, el inconsciente y la transferencia. Una sexualidad infantil que se abre al principio del placer y que a través del encuentro intersubjetivo da lugar al nacimiento psíquico. Será la pulsión que en la historia infantil del encuentro definirá en cada individuo un recorrido sexual que signará el destino de las pulsiones y la fuerza que lo conducirá a dar forma al propio inconsciente reprimido y no reprimido o arcaico preverbal. Todo ello se nos hace presente en la sesión y en los relatos sobre la vida de los pacientes a través de la transferencia, elemento fundamental de nuestra técnica, que a través de la contratransferencia nos permitirá escuchar el arcaico sepulto desde nuestra función analítica, que nos habilitará al conocimiento de la estructura psíquica del paciente. Voy a deshabilitar el compartir. Porque de todas maneras no se ve. Queremos citar una viñeta que venimos siguiendo desde hace un tiempo y que después de 4 años, frente a la cuarentena a causa de la epidemia del COVID-19, encuentra un sentido compartido en sus síntomas de encierro, catástrofe e incomprensión. Para ello deseamos en primer lugar recordar lo que nos dice Winnicott sobre el objeto transicional, uno de sus principales paradojas, el yo, no yo, que nace del proceso ilusión-desilusión, un lento pasaje del objeto objetivo al subjetivo, de la adentro a la fuera,
para que el externo pueda devenir interno, objeto primario, fantasía, frustración y elaboración traumática tolerable que instaura el principio de realidad y la contingencia de un objeto que puede derrotar el deseo a un fin plausible y tolerable. Un intercambio dentro-fuera que se crea desde la creatividad primaria, como nos dice Winnicott. Una madre suficientemente buena que sostiene, maneja los cuidados del bebé y presenta al niño objetos en forma tal que le permitan crear realidad externa y fantasía interna, identificación y proyección, deseo y realidad, abriendo los caminos al pensamiento, los afectos y las representaciones simbolizantes que enriquecen los procesos psíquicos y la trama pulsional. En cambio, la falta de una mirada que invista al niño como objeto erógeno entorpece el crecimiento creativo del encontrar-crear y de la constitución misma del yo, ya que, privado del acompañamiento materno en el crecimiento, la ausencia no deviene ausencia simbolizante, sino falta que crea vacío y empuja al yo a constituirse prematuramente y, por ende, precariamente. Un yo debilitado recibe del objeto primario de los padres o del ambiente facilitador escasos estímulos en cada paso de su constitución. Ahora voy a citar un fragmento de este caso que vinimos trabajando, está completamente deformado, pero hace a lo que nosotros queremos demostrar, ¿sí? ¿Qué sucede con este paciente durante la pandemia? Con el encierro de la pandemia, un paciente que llamaremos Juan se niega a pasar a la modalidad virtual. Le parecía muy raro y que no le resultaba cómodo. Prefería esperar y volver al consultorio. 15 días después llama y dice que no estaba bien, que se sentía muy angustiado, por lo cual decide aceptar la propuesta online, se pone de acuerdo con su analista y en el primer encuentro la analista le contesta que a pesar de que la situación era nueva, su relación no lo era, por lo cual intentarían comunicarse como lo hacían en el consultorio, pero en modalidad virtual. Así iniciaron las sesiones y las dinámicas de su discurso en el proceso deviene más ordenada y productiva. Durante el periodo presencial, el paciente era muy agresivo, no aceptaba nada de lo que le decía el analista, criticaba continuamente sus interpretaciones y poco a poco ocupaba todo el tiempo, saltando de una cosa a otra y si lo interrumpían, se enojaba. Era un momento grave, con defensas obsesivas, sádico-agresivas, desaprobaba cada cosa que el analista le decía, generando odio en la contratransferencia, lo que nos recuerda precisamente el artículo de Winnicott, ya que es un paciente con una estructura psicótica a riesgo de descompensarse. Solía vivir una vida en paralelo que lo defendía de una realidad intolerable, la cual lo llevaba a sentirse fuera de lugar. Por eso se escondía en un mundo privado, un mundo que lo dejaba cada vez más solo. La pandemia lo llevó a compartir su mundo íntimo sin tener que recurrir al personaje defensivo que actuaba en la vida cotidiana, arrogante y omnipotente, que siempre tiene una explicación para todo, como lo era su padre. Él estaba hablando de sus propias cuarentenas, encierros, reflejándose en la actualidad de la pandemia. Debemos tener en cuenta que los pacientes graves tienen poco contacto con la realidad externa, que viven todo como una amenaza catastrófica, inundados de agonías primarias y dentro de sus propios encierros. Lo que Juan logró fue llevar su mundo paralelo al encierro de la cuarentena, actualizando el bullismo interno que sufría en su familia
y que sufrió también en la escuela. La primera constatación fue la diferencia entre despertar, desayunar, arreglarse, manejar el auto, llegar al consultorio, esperar que le abran, etc. Dijo que estar en su casa, seguro, le facilitaba hablar de cosas sin necesidad de armar la coraza defensiva como antes. El paciente empieza a hablar de sus partes arrogantes de acuerdo con la educación recibida en familia, donde la única posibilidad era ser exitoso. Esto nos lleva a pensar a un objeto primario deprimido que no lo acompañó en el proceso de ilusión-desilusión. No le permitió la creación de objetos internos en el tránsito por los fenómenos y espacios transicionales para adquirir un contacto con la realidad, con la cultura, con lo familiar y lo social. La pandemia lo lleva a compartir la catástrofe, el encierro, las distancias, el miedo hacia el futuro, las agonías y el miedo al derrumbe que fueron una constante en su vida como fenómeno colectivo. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias, Telma, también. Bueno, vamos a dar lugar a Sibila. A ver, Sibila, si tenés algún mensaje para los colegas que presentaron. Abrí el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir esta mesa. Bueno, tenemos muchos saludos. Les comento que llegan mensajes desde Bahía Blanca, México, Mendoza, Milán. Y hay un comentario que ya les digo, de Julie Enchow, que comentaba que justo hoy me comentaba un radiólogo de un hospital de provincia que han bajado los casos de COVID, pero sí han incrementado los accidentes de tránsito con politraumatismos e ingestas de alcohol. Por ahora tenemos esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente: el que quiera contestar, levanta la mano y ordeno la participación. A ver, Marta, ¿vos querés decir algo? No, yo quería participar en la discusión sobre el trabajo que leyó recién Silvia. Es un paciente muy interesante, hay cosas que se ven, pero me parece que lo que él sintió, cuando la analista entra en su propio mundo, Raskowski lo llamaría bidimensional, un mundo chato, sin dimensiones reales, eso le permitió poder trabajar analíticamente, como si fuera un espacio, como se dice ahora, una burbuja, pero que gracias a este mecanismo, a la cuarentena y al mecanismo este que en general resulta tan molesto, hizo que la terapeuta pueda entrar a su mundo. Eso es una de las cosas que me pareció. Y pudo analizar el odio en la transferencia, que para mi modo de ver no es solamente por miedo a la catástrofe, sino porque todo lo distinto es odioso y peligroso. Uh-huh. No sé, Silvia, si querés dar respuesta o escuchamos un poquito más a Carlos, que quiere hablar, a Miguel, a Luis, y después... Sí, escuchamos un poco a todos. ¿Una ronda? Sí. Un poquito más. A ver, Carlos. Marta, apaga el micrófono. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy interesante las exposiciones de los otros dos grupos, y tenía algunos comentarios respecto a la presentación de Adrián, de Luis y Marcelo. Es muy interesante, es cierto que el vacío
a veces se consideró como, como una cosa en sí, y es un, evidentemente lo que ustedes traen es que es un fenómeno descriptivo. Mi pregunta sería que, por ejemplo, los síntomas negativos de la psicosis, ¿qué relación tienen con este tipo de defensa? Si son expresiones de esta defensa que produce la patología del vacío, o si ustedes los categorizan por otro tipo de mecanismo. La otra cuestión, que me parece muy interesante, iba a ser la pregunta, pero la contestó Luis, era la comparación entre el fenómeno de la pérdida de objeto de la melancolía y la pérdida de objeto de las estructuras esquizoides. Evidentemente ahí hay un puente que habría que ver, es decir, ¿por qué en el caso de la melancolía se produce esta estructura identificatoria en el yo, que de alguna manera no lo desorganiza tanto, aunque a veces sabemos que puede conducir a la muerte, en la manía o en el suicidio? Y, y cómo es este proceso, que ustedes lo dan como de catexis, pero que pensaba, bueno, los procesos identificatorios, ¿qué pasa acá con estos pacientes? Eso en cuanto al tema de la patología del vacío. Después lo de Telma y Silvia, bueno, me hizo recordar por Bolonia, porque mi hijo hizo un máster en la Universidad de Bolonia, así que me recordó algo afectivo. Y además que la distancia, que hace tiempo que no veo a mi hijo, no porque esté en Bolonia, sino porque con el aislamiento nos vemos poco. Así que bueno, pero esto es un... esto es una catarsis. Me hizo pensar en la falta de mirada, y yo insisto mucho en que uno de los temas negativos de la pandemia es la privación de estímulos. Y da la sensación que evidentemente, esto que vos decías, apoyado en Winnicott, que hay una falta de mirada social en el aislamiento, en el confinamiento. ¿Y qué consecuencias tiene esto? En tu paciente me hace reflexionar, o en el paciente que ustedes traen, sobre otro tema, que es el superyo social. Es decir, cuando una condición muy fuerte opera con efectos que a lo mejor una intervención individual no hubiera podido, no hubiera conseguido. O sea, por un lado es la relación virtual, y por otro lado es este superyo que le dice quédate en casa y al que él tiene que obedecer. ¿Cómo ven ustedes esta interdicción, digamos, en este paciente? Bueno, hay muchas otras cosas y dejamos lugar a otros. Había pedido la palabra a Miguel y después Luis, y después aquellos que están interrogados, si quieren contestan después de esta ronda. Bueno. A ver, Miguel. Bueno, Sí, a mí me resultó muy interesante lo que trajo Silvia. Me dejaste pensando. Estoy de acuerdo con lo que dice Marta respecto de lo bidimensional que trae Raskowski. Creo que lo virtual en este caso, si bien al principio él no quería hacer sesiones virtuales, pero me parece que lo ayudó a él, de alguna manera, por el tipo de personalidad que tiene él, para poder tener una transferencia donde él pudiera, de alguna manera, transferir los aspectos positivos de él hacia el analista. Quiero decir, su amor hacia el analista, porque de la otra manera, en sesión, él tenía que pelearla todo el tiempo. Esa era la coraza que tenía él. Decirle o hacerle sentir al analista que la ama, que la quiere, que está enamorado de ella, era algo imposible en lo real. Pero de manera virtual me parece que sí. Así que, y lo que pasa es que también al mismo tiempo, si está enamorado, las ansiedades de abandono se ponen al máximo. De esta manera, a través de lo virtual, creo que las puede controlar mejor. Bueno, es una opinión. Gracias. Sibila, ¿vos tenés algo? ¿Pediste la palabra? ¿Querés decir algo? Hay una pregunta para Silvia. Que la hace Leticia Mascardi, ¿será que Juan necesita atacar al vínculo desde sus aspectos psicóticos? Y después hay felicitaciones de Paula Yapur, de Jorge Catelli.
Esta pregunta sobre todo quería transmitir. Bueno, contesto un poco. Silvia, primero lo escuchamos a Luis, que estaba... Ok, en sí, por supuesto. Dale. Sí, por supuesto. Sí, Silvia, te felicito por tu trabajo. Me hiciste recordar algo que decía Winnicott en psicoanálisis y pediatría, donde destaca que precisamente agradece al doctor Fairbairn por haberlo incluido en haber sido el primero que trabaja los fenómenos transicionales. Evidente, yo estoy tentado de diagnosticar como borderline a tu paciente, pero faltaría un montón de elementos más. Bueno, eso quería comentarte. Con relación a la pregunta de Carlos Gibert, si puedo contestar ahora, o... ¿sí? Bueno, quería decirle que la patología del vacío es siempre expresión psicopatológica y clínica de la condición esquizoide, con lo cual esto no depende, lo que nosotros vemos, relatamos lo que vemos en la clínica, no en los cuadros psicopatológicos, la descripción de los cuadros psicopatológicos, sino cuanto más, digamos, aparece clínicamente, cuanto más aparece el objeto perdido, menos patología del vacío hay. Digamos, ¿por qué? Porque ya sea en la patología borderline o en la psicosis, la restitución mediante el delirio o mediante la alucinación ya consigue, digamos, aplacar la patología del vacío. Hay una experiencia del doctor Vasili, por ejemplo, que siempre nos contaba con un paciente con esta patología del vacío, que él cada sesión sentía la necesidad de ir a orinar. Precisamente eso en la contratransferencia es visto como patología, es sentido como patología del vacío. ¿Qué hacía? Se tenía que asegurar permanentemente tener llena, aunque después cuando iba a orinar no orinaba, pero tener llena la ¿cómo se llama? La vejiga. Su vejiga. Digamos, esto, la patología del vacío, por eso decimos que solamente puede hacerlo un psicoanalista el diagnóstico, porque no solamente puede aislar el conflicto, puede aislar la defensa, sino precisamente la contratransferencia y la transferencia, obviamente, pero la contratransferencia en el analista permite hacer el diagnóstico casi de certeza. Silvia. Sí, yo lo que les quería decir un poco es que no voy a hablar más del paciente por razones obvias, tiene una historia sumamente complicada, pero me parece muy interesante y acertado todos los comentarios que ustedes hicieron. Para nosotros el punto importante y lo único que quisimos tomar en este caso es cómo un hecho catastrófico a nivel mundial lo sacó de ese encierro catastrófico en el cual se había metido, había armado toda una coraza y cambió su modalidad de comunicación, le abrió una brecha para poder empezar a expresarse en forma diferente. No quiere decir que esto haya generado cambios importantísimos en el sentido de que no es que esto lo curó, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente una situación frente a la cual él se tuvo que acomodar y cambiar, como también decían ustedes, y nosotros lo pensamos así, un super yo muy sádico se transformó en una proyección sádica hacia la pandemia, hacia el encierro obligado. Más allá de un trabajo hecho por la analista como objeto, mirada, escucha, etcétera, etcétera, que tiene que ver con recursos técnicos, como la pandemia lo obligó a meterse en la intimidad de su casa, a no poder armar esa estructura, a dejar
todo lo que era prepotencia y que él vivía en la calle, dejarlo en el contexto sociocultural que implicaba un lockdown y poder empezar a producir un material diferente. Simplemente queríamos transmitir este aspecto. La historia del paciente es compleja, pero caben todos los, todas las apreciaciones que ustedes hicieron y se las agradezco. Quería, si me permiten, intentar pensar con ustedes algo. Porque estamos hablando, por un lado, de las patologías del vacío, de la condición esquizoide. Por otro lado, estamos hablando de aquello que decía Granel, que quien no hace o no puede hacer una psicosis es un accidente. Por otro lado, estamos hablando de esta condición de vacío de una madre que no fue lo suficientemente buena, ¿no? Y pensaba si esto no es el fenómeno que emerge, que sale más del subsuelo, digamos, en la pandemia, ¿no? Como para que pensemos si la pandemia ha puesto, ha hecho reverberar todos estos fenómenos que clínicamente nosotros veíamos en el consultorio, pero quizás ahora están como más compactados, ¿no? Me da esa impresión escuchándolos. A ver, Mar, Sibila, ¿querés traernos una pregunta más? Hay algunas preguntas. Jorge Catelli dice, me interesa mucho lo mencionado en relación a la identificación en la melancolía, y me gustaría consultar cómo ven, tanto en estos cuadros clínicos como en los mencionados, más que la identificación, la llamada identificación narcisista que sitúa Freud, si le dan lugar a este concepto. Después, Karina Mechico, leo una más, ¿sí? ¿Leo una pregunta más? Sí, dale, dale. Dice, muy interesantes las presentaciones, me quedé pensando en el movimiento psíquico del paciente que presentó Silvia, en lo que habilitó desde el trabajo remoto y la palabra del analista de convocar a lo familiar del vínculo en algo que se tornó ominoso. Y después hay una última pregunta de Margarita Slack, que pregunta para Silvia. El paciente cambió después de la interrupción, mostró la necesidad y cambió la transferencia. Eso es por ahora. Bueno, a ver, ¿quién quiere empezar a dar respuesta? Luis, dale, habilita el micrófono, Luis. Sí, quería decir que para la pregunta sobre el narcisismo, que la condición esquizoide en el sentido de Ferben es una entidad clínica cuyo sustrato psicoanalístico sería la decatexis producida por el fenómeno esquizoide y por la relación narcisista de objeto. Precisamente allí se debate, ya sea en la serie esquizoide blanca en el sentido de André Green o en la serie narcisista en el sentido de Kember. Cualquiera de ellas se ajusta. Precisamente depende de qué patología estemos hablando particularmente. En la melancolía, sobre todo, que es la pérdida por excelencia del objeto, digamos, se vería, la veríamos claramente. No sé qué otra cosa más, qué otra pregunta si quieren. Y la que vos hacías, Azucena, en realidad con el vínculo que si esta situación aumenta aún más lo que se ve en los consultorios. Por supuesto, en el consultorio y en el hospital. Digamos, yo lo veo a través de supervisados. La patología, esta patología del vacío, en nuestra opinión, genera todavía mucho, mucho más vacío. Uno está tentado a creer, digamos, que ha pasado de la primera mamada inicial del bebé vacía, digamos, por introducir una hipótesis, se ha pasado, digamos, a la sociedad vacía. Digamos, la sociedad se ha quedado sin poder mamar, para decirlo en porteño basic. Es decir, se ha quedado sin posibilidades, digamos, de obtener una primera experiencia de satisfacción.
Bueno, puedo contestar yo algo sobre el paciente. Yo creo que con respecto a la transferencia se mantiene, se sostiene y la sostiene el analista desde su contratransferencia, ¿no? Cuando lo invita a continuar diciéndole que la relación no cambió. En esa continuidad, a pesar de que el mundo se transformó, él empieza a sentir de alguna manera que todo el mundo puede entender el infierno en el que vivía. Y él lo entendió así, no quiere decir que siempre tenga que interpretarlo de esta manera, pero él empezó a hablar de este infierno porque ahora para todo el mundo era más comprensible, porque estaban todos encerrados, con la paranoia de el daño, con un bulismo que venía de afuera, que tenía que ver con la pandemia, y cambiaron ciertos aspectos, ciertos elementos, en este caso, de la realidad, que cambian un poco la dirección de la cura, el insight del paciente, cosas que van surgiendo, que fue más allá del trabajo analítico, pero que el analista pudo recuperar para no perder la continuidad del sostén que ella le estaba dando, porque realmente en los últimos tiempos se hacía realmente insoportable tolerar, como dice Winnicott en el odio en la transferencia, soportar sus agresiones, ¿no? Muy obsesivo, muy sádico, y que tenía que ver con una historia psicótica, digamos, es una cuestión sádico-obsesiva en función de una defensa psicótica, no hay una cuestión melancólica, ¿no? Y él logró cambiar y desarmar esa coraza porque dijo, ahora están todos en la misma, me pueden entender. Y pensó que su analista podía entenderla mejor porque también ella está encerrada, ¿no? Esta al menos fue la interpretación, y repito, no quiero ahondar más, me quedo en lo superficial porque un poco es la idea de este encuentro. Si quieren hacer asociaciones libres sobre lo que les surge de lo que conté del paciente, perfecto, no hay ningún problema. Hay una pregunta. No se te escucha, Azucena. Está muteada. Está muteada, Azucena. El micrófono. Perdón. Ahí está. A ver, Sibila, decinos la pregunta y le damos la palabra a Marta. Perfecto. Mirta Goldstein dice, ¿no? Interesante. A ver, se me movió la pantalla. No la puedo mover. A ver. Perdón, pero. Ahí está. A ver. Interesante hablar de cambios en transferencia. En la transferencia. Lo denomino puntos de inflexión y se dan en las curas de neuróticos y de psicóticos. Necesitan de una escucha fina del analista y a veces los acontecimientos los producen. Hay otra intervención de Irina Lourdes que dice, mi paciente en situación de confinamiento permanece callada, bosteza y se le inundan los ojos de lágrimas sin decir nada. Bueno, a ver, Marta, ¿qué querías decir? Bueno, solo un comentario y algo que quería decir. Uno es recordar que el accidente se produce porque la necesidad humana más importante
es la comunicación con el otro, el poder expresar y dar forma a los sentimientos internos. Si esto no se tiene, el resultado es lo que Julio llamaba marasmo mental, que es todavía peor que la psicosis, porque la psicosis de alguna manera mantiene generalmente algún tipo de expresión, si no la mantiene, muere. El accidente es la determinación de un accidente son las situaciones de campo para Julio, porque implica una readaptación y la reedición de las situaciones de cambio, que son los que forman nuestra humanidad. Si nosotros fuéramos organismos unicelulares, los cambios son mucho menores, aunque siempre que hay vida hay cambio. Bueno, eso por un lado. Por la capacidad de representación también se mantiene adentro de una casa. Lo que pasa es que no son tan evidentes o no se producen con estas máquinas mortíferas que hemos sabido crear a lo largo de la historia. Bueno, la otra cosa quería insistir sobre la capacidad humana de sobrevivir a lo más terrible que hemos sobrevivido. Todavía nos falta la bomba atómica, espero que no llegue. Yo estuve en China y estuve en una caverna donde creo que son 150 años o más, un pueblo entero sobrevivió a las guerras viviendo en una caverna, sin luz. No tenían luz eléctrica como los que visitamos la caverna, que les aseguro que era bastante terrible, pero sobrevivieron a la guerra así. La gente, cuando hay situaciones terribles, se apiñan, se unen. Esto es lo que nos falta. El vínculo emocional, directo, corporal con otro. Y por eso yo recordé a la hiperestación. Pero también a la capacidad humana de crecer, de vivir y de mejorar. Mucha gente ha mejorado con la cuarentena. Por ejemplo, hay relaciones de pareja que han mejorado. El paciente de Miguel, que hemos hablado en el grupo, el problema es que no quería estar con la mujer, porque después de todo es lindo un poco estar pegados, pero probablemente había un lío ahí, que seguramente... Bueno, y agradezco la posibilidad de reunión así, aunque sea así, pero la verdad que extraño los ateneos de AMBA y extraño la presencia física cada vez más. Bueno, gracias. Carlos. Sí. A mí me gustaría retomar una pregunta que hicieron al principio, que no fue una pregunta, sino fue una observación, respecto a que volvieron los accidentes graves. Fue la primera intervención que recogieron en Facebook. Y esto plantea, me surgen dos cosas. Lo que viene post pandemia, ¿qué capacidad de cambio se habrá producido? Aparentemente, si uno seguía por esta contribución de esta persona, evidentemente dijo, los accidentes volvieron y más graves. Y la otra situación, respecto a lo arcano, es que en las situaciones de aislamiento, todos los que hemos salido nuevamente a la calle, hemos perdido adquisiciones que debemos recuperar y habilidades que debemos recuperar. Esto es muy importante en dos temas. Puso blanco sobre negro muchas cosas. Por ejemplo, el egoísmo en relación al altruismo. El yo me cuido solo versus yo cuido a los demás. Y en ese sentido, el tránsito es una muestra de la conducta social. No solo en cuanto, porque hoy día, manejar con un barbijo, sacar el auto después de 3 meses de no haberlo sacado, esas situaciones que parecen pavadas, son situaciones que tenemos que tener presentes. Porque... todo esto lo digo para decir que si bien es cierto
que muchas situaciones nos hemos adaptado al aislamiento, vivimos en una situación de emergencia. Y esto es muy sutil, y esto lo tenemos que saber como analistas y como personas. Porque no solo tenemos lo cognitivo, que nos ayuda mucho, y lo emocional, sino que además tenemos esta condición de humanos, que creo que no debemos perder de vista para nuestro cuidado. Azucena. Sí, sí, Graciela, sí, cómo no. Bueno, yo un poquito les quería contar que cuando empezamos a trabajar en el grupo para presentar este trabajo, bueno, cada uno fue contando sus experiencias. Y en realidad lo que recorrimos es que en los pacientes nuestros, del grupo, ¿no? Por lo menos, salvo la pequeña viñeta que trae Miguel, que hasta es un accidente muy útil como para poder analizarlo y trabajar con, era una pareja, con la pareja, ¿no? No habían tenido accidentes y domésticos, y que pensamos que las personas, como dice Granel, las personas que pudieron soñar, que tuvieron esa capacidad de soñar, no se accidentaron, ¿no? Y que el estar en análisis seguramente ayudó mucho a que pudieran soñar y no accidentarse. Un poco esa experiencia quería compartir. Ok. Silvia, micrófono. Sí, yo lo que quería comentar es por lo menos en mi experiencia clínica, lo que a mí me cuesta trabajar es el tema de la proyectualidad. O sea, los pacientes empezaron como a instalarse en una situación de esto es así y bueno, esta es mi realidad. Cuando en realidad sabemos todos que es una situación transitoria de la cual tarde o temprano salimos, pero no vamos a encontrarnos con lo que dejamos. Y esto genera mucha angustia. Ustedes tienen una vivencia diferente, ustedes habrán escuchado, no sé si lo escucharon, Recalcati en su exposición explicó el hecho de que nosotros estamos viviendo en serio una segunda ola. Y hubo un pequeño momento de aparente calma que nunca fue de normalidad porque estábamos con barbijos, plexiglas, guantes, gel, de todo por todas partes, ¿no? Y se podían hacer cosas limitadamente. La angustia que yo tuve que estoy manejando en los últimos 15 días, donde la cosa se está agravando, al menos acá en Italia, de los pacientes que se pasan más de la mitad de la sesión diciéndome que tienen miedo del lockdown, miedo que comparto, evidentemente, tiene que ver con cómo manejar en este, yo pensaba, cómo manejar el momento desde lo transitorio de lo que podemos hacer ahora sin quedarnos congelados, pero pensando que va a existir un futuro que vamos a tener que ser muy creativos. Ahora, para transitar este momento intermedio, y en el futuro para poder tener la apertura como para no buscar lo mismo, porque no va a ser lo mismo, no vamos a encontrar lo mismo. Todos transitamos por esto y salimos cambiados. No sé qué es lo que va a ser. Silvia, vos estás residiendo en Bolonia. Sí. Y esto que comentás comprende la visión de los analistas del lugar, digamos, en relación a... Yo diría de toda... supongo, te podría decir de toda Europa, a pesar de que no estoy en contacto con ellos, pero sí de toda Italia, porque hubo un momento de muchísima calma, aparente, y la segunda ola se está sintiendo fuertísimo, es impresionante. Claro. Y nos están cerrando lentamente. Entonces yo lo unía con este tema también del paciente que siente el encierro. El paciente tiene poco, digamos, más grave es el paciente, la realidad la ve más a modo suyo, ¿no? Más narcisista. Nosotros vemos el encierro desde un punto de vista concreto.
el paciente, el encierro le vino muy bien porque lo ayudó a sacarse la coraza, ya está hecha, por, se la hizo otro la coraza. ¿Sí? Con lo cual yo creo que, bueno, que nos esperan tiempos difíciles y creativos en todo sentido, desde ahora hacia el futuro, porque vamos a tener que, digamos, aceptar muchas cosas y darnos mucho tiempo, vivir mucho en la incerteza de nuestras y de, con respecto al futuro de los pacientes, y dejarlos que vaya cada uno creando lo que pueda, ¿no? Y vos decías algo, Silvia, que es interesante, ¿no? La angustia, cómo atraviesa también a los analistas y a nuestra práctica, ¿no? Que es un tema que, si quieren, lo retomamos en virtud de la experiencia de ustedes. Sibila, ¿tenés alguna pregunta? Sí, hay algunos comentarios. Catalina Martino felicita a todos los participantes del taller, en especial por la diversidad teórica o clínica. Cintia Volpe dice, muy interesante también en estos mecanismos defensivos estructurales. Ella misma dice que un paciente hoy me decía, yo me siento cómoda así, sin hablar con, cómodo así, sin hablar con la gente. Y Cecilia Andrade pregunta al grupo de accidentología, en especial a Graciela, ¿cómo piensan el accidente entre la ambulancia y el auto cuando las calles estaban vacías? Lo pregunto por algún motivo, porque por algún motivo es mencionado en el trabajo. Bien. ¿Querés contestar, Graciela? Sí, lo tengo abierto. Sí, yo lo mencioné porque fue en los primeros tiempos de la cuarentena, que no había autos en la calle, fue en pleno centro, y una ambulancia, no sé si recuerdan, que inmediatamente a Crescenti lo llevaron, tuvo unos primeros auxilios, cuando finalmente no llegó a Flores, ¿no? Pero evidentemente acá lo que demuestra es que el accidente estuvo igual cuando las calles estaban vacías, ¿no? O sea que el impulso estaba seguramente, bueno, no es un accidente que nosotros analizamos, es simplemente una noticia que yo leí en el diario, la recogí, la compartí con el grupo, pero evidentemente toda esta situación de cambio, de cuarentena y todo lo dilemático que pudo haber sido para la persona que inviste la ambulancia, obviamente no lo podemos saber, pero sí es producto, yo creo que, de esta situación de pandemia y de aislamiento social, porque era muy llamativo que no había autos en la calle cuando se accidente. Luis. Ahí está. Sí, gracias. Quería decir que precisamente yo ayer hablaba en otro taller de, en realidad, la divalencia que hay con respecto en nuestra sociedad con el mundo médico. Por un lado, se aplaudía a los médicos durante una hora o aproximadamente a las 9 de la noche, y tras cartón no dejaban entrar a los médicos en los edificios en las casas, donde, en el mismo lugar donde se los aplaudía. Esta divalencia que se produce en realidad con el equipo médico, que por otra parte son los que más han muerto, los profesionales que más han muerto, digamos, en esta pandemia, son cerca de 7.000 personas médicos en todo el mundo, sin contar el personal auxiliar, sin contar el personal de enfermería, sin contar el personal administrativo, solo 7.000 médicos. Yo lo interpretaría, este accidente, como esa divalencia social que, por otra parte, genera en la gente permanentemente estados o de elogios o de indiferencia
no solamente con los médicos, con los psicoanalistas también pasa, pero es ese estado de divalencia que hace que pensar en una sociedad borderogénica, en realidad que un día te eleva y otro día te mata. Me llamó la atención que la gente de Bolonia, Silvia, no mencionara ni nada vinculado a la guerra, digamos, nada vinculado a aquello tan horroroso que pasó, digamos, como si hubiera desaparecido ese el fenómeno tan terrible de la muerte masiva. Miguel. El micrófono. Sí, respecto de la pregunta que le hicieron a Graciela, es cierto que ese accidente no lo pensamos, pero yo sí puedo decir algo. Para empezar, tiene que haber una coordinación entre el que conduce el auto y el de la ambulancia para chocar, por más que esté vacía la ciudad. Situaciones de cambio en ambas partes, seguramente. Yo recuerdo un accidente muy grave, que conozco a una de las personas, el protagonista, no era un paciente, era un familiar. Estaba en una ruta por General Bear, no había nadie, absolutamente nadie en la ruta. Eran dos autos que venían cada uno en sentido opuesto al otro y chocaron. Ahora, después se supo que el que chocaba, el familiar, se le había muerto el padre hace muy poco tiempo, y el del otro lado, que manejaba, el que conducía, se acababa de casar la noche anterior. Ahí tenés dos situaciones de crisis de cambio que se coordinaron y se colisionaron en ese momento. Eso tiene que ver un poco con lo que contaba Graciela. Si uno se puede analizar qué le pasaba al chofer de la ambulancia y qué le pasaba al chofer del auto, vas a encontrar un montón de cosas que te explican eso, desde la teoría del cambio. Carlos. Sí, respecto al tema este de este accidente, mi reflexión es las dos reflexiones. A riesgo de que a uno lo tilden de delirante, todo hecho individual tiene una dimensión social. Y todo accidente, más allá de la causalidad mecánica, tiene un sentido. Esto que aportó Miguel, como dice él, habría que estudiar la situación de cada uno, pero también cuando Luis hablaba del choque entre el auto y la ambulancia, y se hablaba de los choques entre el personal de salud y la gente, yo creo que muchas de estas cuestiones sociales se expresan también y tienen sentido a través de estos hechos. Eso es una. La segunda cuestión que a mí me preocupa en relación con lo que decía Luis de la guerra es que los fenómenos que estamos viviendo y que muchos han comparado con una guerra, con un enemigo invisible, a diferencia de la guerra, en la guerra la agresión se expresa para afuera, en bombas, en bombardeo, en heridos, en balas, en muertes. Aquí el fenómeno es implosivo. Por eso hablábamos hoy de la acción silenciosa de esta especie de ingravidez que produce el aislamiento, porque los fenómenos conducen a la implosión, más allá de la capacidad adaptativa que puedan tener los individuos a superar la condición de aislamiento, más allá de eso. Marta. Bueno, yo quería decir dos cosas. Primero, tomando esto que dijo Luis de la guerra, yo no puedo dejar de asociar yo cada movimiento de aislamiento, de cuarentena, de rigidez, de autoritarismo en la enunciación de las normas con los campos de concentración. Eso es algo que se me impone. Y la otra cosa quería retomarlo de Luis, porque es cierto que esa expresión, yo diría de un odio, de Valencia está muy bien dicho, porque una de las primeras reacciones humanas, que nosotros los analistas hemos tratado de tomar en cuenta permanentemente, en la negación. Suprimir la ambulancia, los ruidos de la ambulancia, es suprimir el terror y el miedo y el fenómeno. Y la otra cosa que también quería decir con respecto a Silvia. Silvia, ¿y no ha llegado cierta esperanza con la vacuna? Se cree poco en eso, sí. El problema es que
por lo menos acá, de una presencia médica que importantísima que hubo en el primer momento. Ahora es toda una cuestión política, así que hasta que no haya algo concreto no se cree. Con respecto al tema de la guerra, para mí es un tema importantísimo, del cual nosotros desde Argentina teníamos y tenemos una visión desvirtuada. Yo, ahora que ustedes estaban hablando de esto de la guerra, yo me quedé pensando en lo transgeneracional, y les explico por qué. Acá no se habla de la guerra. Cuando yo empiezo a preguntar a los pacientes, pero, ¿y su abuelo? Y me dicen, no sé, mi abuelo no hablaba. Debe haber estado, porque en ese momento, ustedes no se olviden que la situación italiana con respecto a la guerra fue pasar de un lado al otro, hubo situaciones complicadas, hay cosas de las cuales no quisieron hablar y hay cosas de las cuales se avergüenzan mucho. No puedo decirles, evidentemente, yo no estudié historia italiana, pero a mí me llama mucho la atención cómo no se habla de la guerra y cómo no se transmite la guerra. Yo no puedo creer que eso no esté y que no haya quedado. Yo me pregunto qué va a pasar después de la pandemia, cuando esta generación a la cual le quisieron ahorrar el dolor de la guerra salga de esto y pueda probablemente resignificar lo vivido por otras generaciones, porque estudiar se estudia, no es que no se estudie, ¿no? Pero los abuelos no les contaron que vivieron, ¿no? Me viene como idea en este momento, ¿sí? Ok. Sibila, ¿tenés unas preguntas? Sí, qué interesante lo que comentaban recién. Sí, está muy interesante. Sí. Hay muchas felicitaciones. Romina Rossi felicita, muy interesantes las ponencias. Carmen Adán, María Rosa Lachetti, comparte lo que manifestó Silvia de Italia. Y hay una pregunta de Juan Pineta que dice, en relación a lo arcaico, ¿siempre hay lo arcaico o puede no haber inscripción de lo arcaico? A lo mejor viene a cuento de lo que estaban comentando recién. Sí. Sí. ¿Qué te parece, Silvia? Lo arcaico es la impronta del nacimiento psíquico, la inscripción de lo preverbal, es todo lo que es la estructuración del individuo, existe siempre. Cómo se inscribe depende de cada individuo. Claro. Y lo importante es, en cualquier análisis, no importa la patología, en algún momento para lograr la profundidad del análisis hay que llegar a lo arcaico de alguna manera. Veremos cómo nos deja llegar el paciente, cómo lo manifiesta, cómo se manifiesta, ¿no? Hay una última intervención que dice Sofía Quintilli, interesantísimo el planteo del surgimiento de todo aquello arcaico en estos tiempos traumáticos. Y también hay otro comentario que dice, ayer Beche comentaba que en Italia no se hablaba de la guerra, por eso hizo énfasis en el valor de la palabra para la elaboración de este trauma colectivo que estamos atravesando con la pandemia. Es de Laura Escapa, este comentario. Bueno. Hablando del valor de las palabras, nos quedamos sin palabra. Parece que las experiencias, cuando son tan traumáticas, nos exceden. A ver, Carlos. Sí, hay que elaborar esta situación de alguna manera. Entonces, como no salimos a caminar, yo muevo la lengua. Creo que respecto a lo arcaico, Freud nos dio un instrumento conceptual fundamental, que es el ello, que forma parte de nuestra constitución y que, como dice Freud, es el precipitado de múltiples existencias yo.
Claro. Entonces, las experiencias traumáticas no hacen otra cosa que resucitar las múltiples existencias yo. Esto es lo que Julio trabajó con la idea de una fantasía universal de accidentarse. A través de la humanidad se constituyó sobre el apremio de la vida y sobre experiencias traumáticas. Dentro de ella, decimos, debe haber formas de resolución de salidas que tenían forma de accidente. Pero bueno, pero a los efectos de la resucitación de las cuestiones arcaicas, no nos olvidemos de nuestro ello y de nuestro yo inconsciente conectado con el ello. Bueno, nos faltan unos minutitos, así que la próxima intervención que sea muy cortita y damos una especie de... Marta, vos querías decir algo y Luis también. Muy cortito, por favor. Me quitó lo de la memoria del ello. Para Raskowski todo el periodo fetal era recuperar la memoria del ello. La bipedestación está basada en la memoria del ello, pero lo que me importa es recalcar la negación. Es un mecanismo más sólido, más peligroso y más negativo. Y recuerdo que todos nosotros hemos tenido pacientes con historias de abuso. ¿Cuánto cuesta que se pueda analizar y recordar? Y recordar todo el componente emocional del abuso, no solamente el trauma. Y bueno, y esto también nos sirve, a pesar que vuelvo a repetir que extraño la presencia, nos sirve, como dijo Carlos, para elaborar esta situación traumática tan, tan difícil, ¿no? Pero ya terminará alguna vez. Luis, yo personalmente creo la vacuna. Sí, quería decir algo que recordaba siempre mi maestro Rubén Basili, y era que es cierto que hay trauma, las situaciones traumáticas, traumas crónicos acumulativos como Mazzucán, como enuncia Mazzucán, y otras formas de traumáticas, pero existe algo que se llama el trauma trófico, que es la posibilidad de aprender de la propia situación traumática. Y esto es sumamente importante y esperanzador para el futuro. Nada más. Bueno, justamente en esa línea, a mí me parece interesante rescatar de las ponencias de hoy, de este intercambio que tuvimos, que más allá de la situación traumática, bueno, de hecho, Freud vivió unas cuantas, ¿no? Que más allá de eso, la posición analítica está preservada porque quien se sostiene en una posición analítica puede barajar la pulsión de destrucción, la pulsión de vida, hacerse cargo de sus propios miedos y angustias, pasar por el tránsito que en este momento es común a la humanidad. Digo que nuestra posición de trabajo en ese punto, cuanto más la podamos sostener, más podríamos entendernos y entender qué pasará con los pacientes y a futuro tener mejores conceptualizaciones. Así que bueno, esto que también se desprende del encuentro de hoy, se los agradezco en nombre del simposium, porque fueron psicoanalistas que se han puesto a pensar y con las contribuciones de los que los escucharon hemos tenido una grata experiencia. Así que terminamos por hoy y muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, muy buenos. Salgamos del...